Rodrigo Pelicier y en este capítulo les comentaré sobre los filtros que se usan en fotografía, en televisión y por supuesto en cine. Los primeros que voy a mencionar son unos que ya no se usan, se pueden usar digamos, pero no se justifica porque eran para corregir los colores, las dominantes de color. Pero las cámaras digitales actuales traen su balance de blancos, o en inglés white balance, por lo que ya no se justifican. Pero no está de más saber que existen. Este es un filtro azul para tomar con película de luz día en condiciones de luz artificial, con luz halógena, como sería el caso de tomar fotografías en televisión. Yo lo usé muchas veces, pero ya no se justifica. Este otro es un filtro amarillo, 81A, que también permitía entibiar un poco la iluminación de un día nublado. El día nublado da una luz azul, por lo que este filtro permitía corregir ese color. Con la cámara digital, como les comentaba recién, el white balance corrige esos problemas. Y este último filtro que tengo para corregir el color se usaba con película de luz día, calibrada para luz día, con tubos fluorescentes. El tubo fluorescente siempre ha sido un inconveniente en fotografía y en video, pero lograba corregir un poco la luz verdosa que entrega el tubo fluorescente. Este filtro es un filtro para efecto. Yo lo he llamado siempre para producir el efecto de hermano gemelo. Si se dan cuenta, tiene un lado transparente y el otro opaco. Entonces, había algunas cámaras, como la que yo tenía, que todavía tengo, la FM2 de rollo, permitía hacer más de una exposición en el mismo negativo. Entonces, con la cámara en trípode, uno montaba el filtro en la cámara y tomaba la primera foto, dejando un lado transparente y el lado contrario opaco. Luego, sin mover la cámara, uno giraba el filtro y repetía la toma. Pero entre una foto y la otra, hacía que la persona se cambiara de posición. Entonces, en el fondo, quedaba fotografiada la misma persona a la derecha y a la izquierda de la foto y permitía simular el efecto de hermano gemelo. Ahora, si la persona se cambiaba ropa entre una foto y la otra, el efecto quedaba aún más realista, aunque los gemelos muchas veces usan la misma ropa, sobre todo cuando son niños, mismo color. Estos filtros que están acá sí se usan en la actualidad, no se pueden usar. Hay gente que le gusta usarlos y otros fotógrafos que los dejan de lado. Este es el SunSport. Tiene el centro nítido y el borde difuso. Al ponerlo delante del objetivo fotográfico, da una difuminación hacia los costados, dejando el centro con nitidez. Este otro filtro es el niebla, o en inglés fogelizer. Da ese efecto, el efecto de niebla. Se pone frente al objetivo de la cámara y deja toda la fotografía difusa. Es un efecto que yo considero interesante, aunque sé que hay fotógrafos que no les gusta. En fotografía hay bastantes cosas que son relativas. Este otro es un difusor, pero es bastante suave, ¿eh? La verdad yo lo he usado para probarlo más que nada y se supone que suaviza la piel, pero no lo considero que sea muy notorio. Y este otro, que sí lo encuentro interesante, es un filtro estrella. Este en particular es de 4 puntas, pero existen de muchas más. A mí me gusta este porque considero que los demás saturan
con tanto destello. Pero, una vez más, eso es subjetivo. Acá tengo otro filtro. Este es un polarizador. El polarizador es un filtro importante porque polariza, es decir, oculta, bloquea, mejor dicho, la luz polarizada. La luz que refleja un vidrio es polarizada. Entonces, si uno lo pone frente al objetivo y lo va girando, habrá un minuto en que el reflejo del vidrio desaparece. También se da ese efecto en el agua. Es un filtro que produce un efecto que, al no entender cómo funciona, podría parecer mágico. Este conviene usarlo porque la luz del cielo también es polarizada. Entonces permite oscurecer el cielo. En vez de que el cielo aparezca blanco en una fotografía, aparece de tono azul, lo que lo hace un filtro recomendable. Otro filtro que también es importante es el que uno debe colocar siempre delante de los objetivos de las cámaras. Es el UV o Skylight, porque lo protege de los golpes, de los rayones. Es más fácil limpiarlo, no es conveniente limpiar un objetivo, pero el filtro no tiene problema. Y si algo le pasa al filtro, es mucho más barato que el objetivo. Acá tengo otro filtro. Este es de densidad neutra variable. Me permite oscurecer a medida que lo voy girando. Permite oscurecer la luz que llega a la fotografía. ¿Para qué se usa? Para poder utilizar diafragmas grandes, abiertos, a pesar de que estemos fotografiando a todo sol. Es muy práctico y este es variable. Hay otros filtros de densidad neutra que son fijos, ND4, ND8, etc. Hay de varias gradaciones. Aquí en este estuche tengo dos filtros que venden juntos. Este es de densidad degradada. Se usa para oscurecer el cielo, porque arriba el filtro es más oscuro y para abajo es más claro. Lleva en forma degradada. Y viene con un filtro de densidad neutra, este fijo. ¿Para qué? Para que este filtro de densidad neutra nos pida aumentar el diafragma, para usar un diafragma más grande, para que no quede muy marcada en la fotografía esta degradación. Al ver un diafragma más grande, el efecto es más tenue. Aquí tengo unas lentillas, algunas personas las llaman filtro, porque se usan igual que los filtros delante del objetivo, pero son para macrofotografía. No conviene mucho usarlas, convienen más los tubos de extensión, pero si uno no se dedica a la macrofotografía y por alguna situación especial requiere hacer ese tipo de foto, puede usar esta lentilla, no hay problema. Y acá tengo los mismos filtros que ya he mostrado, pero solamente de diámetro mayor, de 72 milímetros. Los otros son de 55. Hay para todas las medidas de objetivos. Los veo en otro capítulo, donde tocaré otro tema importante fotográfico. Hasta luego.